Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridísimos amigos? Bienvenidos a una edición más de Nueva Mujer con Marisa Yergo, hoy en compañía de Erika Valdivieso y otras invitadas sorpresita, pero vamos a comenzar con ella. Nada más, antes de comenzar, sí les voy a platicar que tenemos dos eventos esta semana que son para mí muy importantes y que espero que todos ustedes, los que estén en la Ciudad de México, sobre todo en el lado norte, centro, me acompañen. Y el primero, ahorita lo vamos a ver en pantalla, es para presentar mi novela. Ustedes ya saben, Anahí y las diosas de la sexualidad. El primero va a ser en el pasaje esotérico de Plaza Galería de las Estrellas, a las 6 de la tarde del viernes 11. Así que allí los espero. Va a ser un evento muy bonito y ustedes saben que es un lugar mágico y lleno de buena energía. La plaza me súper encanta y es una buena ocasión. Vayan a comer allí para que ya estén a tiempo y nos vemos a las 6 de la tarde en el pasaje esotérico, perdón, este viernes 11 de agosto a las 6 de la tarde. Y el segundo evento va a ser el sábado 12 a las 12, o sea, al mediodía, en el Angus, que se encuentra en el Monumento a la Revolución, Plaza de la República número 9, Colonia Tabacalera. Como les dije, 12 de agosto de 2017 a las 12 horas. Este va a ser inclusive con una presentación musical. Me va a acompañar Jesús García y él va a abrir telón. Él es un gran imitador de varios artistas, de José José, de Juan Gabriel, de Luis Miguel. Y pues bueno, me va a hacer el favor de abrir con música. Así que pues yo los espero. No se lo pierdan. Vayan a uno, vayan al otro o vayan a los dos. Muy bien, Erika, pues, ¿qué les platico? Erika es una persona muy especial. Hace rato, ¿verdad?, que estamos Sí. esperando el que ella nos acompañe. Ella es peruana de nacimiento, pertenece al linaje inca chamánico, o sea, ya trae en la sangre esa magia y esa conexión. Aquí vamos a ver imágenes de ella, cómo está muy conectada con la naturaleza y en especial con los árboles. Dentro de su experiencia holística, desde hace 11 años mantiene un constante aprendizaje en diferentes países, incluido México, Costa Rica y Perú. Su misión de vida es elevar conciencia a través de la reconexión con la madre naturaleza y lo hace constantemente a través de encuentros meditativos que propician una auténtica conexión con los árboles y con los seres celestiales. Qué bonito, la verdad. Su sensibilidad le ha hecho posible recibir y entender los mensajes de la madre naturaleza dentro de su constante aprendizaje y acuerdo álmico, donde se ha reencontrado con la sabiduría tibetana a través de una maestría en reiki tibetano, hinduismo y a través de prácticas interminables de yoga kundalini. Sí. Está inmersa en la tradición inca y es justamente allí donde adquiere desde muy joven la sabiduría de la comunidad Pak Cusco, Perú. Por sus viajes espirituales a través de América, ha sido también recibida por miembros del chamanismo africano a través del legado de la comunidad Buti en Gabón. Trabaja la psicoterapia facilitando diversas herramientas para propiciar el equilibrio y el desarrollo integral del ser a través de las constelaciones familiares chamánicas individuales. Es budista por su lealtad hacia las meditaciones constantes Satzen. Sazen, ¿verdad? Se dice. Sazen, sí. Y tiene estudios sobre los sutras del corazón, diamante, entre otros. Presta sus servicios a través de lectura de tarot de los árboles, viajes estelares con arcángeles, curso terapéutico con arcángeles, oráculo de ángeles, sanación a través de la técnica de rosas etéricas, cuarzos, péndulo, consteladora familiar chamánica, círculos de desarrollo de espacio chamánico. También es columnista de la página internacional Soy Espiritual. Fabrica velas energéticas y el don que le ha permitido trabajar bajo la congruencia de ser medio. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias por estar aquí. Erika, de Felicidades. verdad es un gusto, que nos Gracias. acompañes. No cabe duda que todo el universo se conjunta para que se dé el momento perfecto. Y pues bueno, yo ya te lo había dicho, para mí es muy importante que estés aquí, porque yo también siento esa comunicación, ojalá pudiera leerla como la lees tú, pero bueno, cada quien tiene su tarea en la vida, ¿verdad? Así Y para es. eso estás aquí, para platicarnos. ¿Cómo es esto de platicar con los árboles? ¿Cómo es esto de abrazarlos, de recibir los mensajes de la naturaleza? Bueno, antes que nada, déjame felicitarte por estos próximos dos eventos. Gracias. Pues vas a estar ahí con las estrellas, ¿no? Donde Oh, tienes que estar sí. y seguro vas a tener mucho éxito y espero pues poder verte ahí. Ay, sí, gracias.
Y muchas gracias por haber leído esta biografía. Nadie lo pudo haber leído más bonito que tú, honestamente, muchas gracias. Y pues bueno, sí, la magia de la naturaleza como tal es muy importante en nuestras vidas, ya que uh-huh. nosotros tenemos muchos elementos de la madre tierra en nuestro cuerpo de forma anatómica. Claro. Un claro ejemplo son los pulmones. Los pulmones tienen esa misma forma que un árbol. Tenemos claro. este tráquea, tenemos como las ramas, las ramitas, que son los claro. pulmones, y tienen la misma función. Y sobre todo también está dentro, en el centro de nuestro corazón. Uh-huh. El chakra de nuestro corazón es de color verde, ¿no? Por eso. Entonces, la naturaleza siempre se manifiesta, incluso en los libros, porque ya sabes que las hojas están hechas pues de claro, árboles, etcétera, claro. el papel que nosotros usamos incluso hasta para ir al baño, para secar todo. Hay muchos designios de la madre naturaleza en la cual, pues de forma quizás inconsciente, lo tenemos al alcance de nuestras manos, dentro de nosotros, pero no nos damos cuenta, no les tomamos la importancia. Siempre les he enseñado a todos mis alumnos en lo que es la meditación con los árboles, de que abrazar la vida es abrazar un árbol, porque los árboles son puentes de luz, es una conexión. Tuve la oportunidad de yo, desde hace muchos años atrás, platicar con ellos, y te confieso, yo siempre fui muy amante de la madre naturaleza. Desde muy pequeña tuve esa gratitud por mirar el cielo, por mirar todo este multicolor en la madre naturaleza, que es el verde de los árboles, de los bosques, el azul del cielo, uh-huh. el color tan brillante y amarillo del sol, incluso también en las noches, ¿no? Tantos claro. regalos astrales que nosotros tenemos. Y a medida que fui creciendo, tuve oportunidad de platicar mucho con chamanes en Perú, aquí en México, en Costa Rica, como ya lo platicaste. Lo platiqué, pero ¿tu niñez la pasaste en Perú? Toda mi niñez. ¿Estuviste ahí? Hasta los 22 años. Ah, sí, un buen rato. Y después ya vine aquí a Perú hace 11 años, ya tengo 33. Que y no pues, se le notan, ¿eh? Ay, gracias. Y bueno, a medida que fui desarrollando mi apertura aquí en México, que fue muy mágica también, porque llegué y al tercer día ya había conseguido trabajo. Llegué en un día del niño, un día feriado, el día del trabajo, y el tercer día de repente ya, como que todo se empezó a desarrollar muy bonito. Siempre le decía a todas las personas que conocí aquí en México, si tú amas la tierra te va a proveer. Y la confianza que tú puedes tener en el universo y sobre todo en tu primer contacto primario uh-huh. a esta energía femenina de Dios es la madre tierra. Claro. Agradecer cada día al despertar un nuevo día, tú lo debes saber muy bien, estás abriendo toda tu magnificencia al universo. Sí. Pero agradecer tu estancia, tu ser aquí en este planeta Tierra con tu nombre y apellido y cada paso que das que está bendecido por la madre tierra es mucho más importante. Claro, porque estás tomando conciencia constante y no te quedas en el lo agradecí en la mañana, ¿no? Y ajá, ya y me ya. distraigo. Estás constantemente conectado, eso es a lo que te lleva. Así es. Y estar atentos atento, a todo exacto. lo que es el regalo de cada día, porque cada día a veces si te encuentras quejándote que porque el tráfico, que porque el gobierno, etcétera, pierdes la atención de lo que de repente te está diciendo un amigo, de lo que de repente te está diciendo un familiar. Claro. Esos mensajes que están escondidos y que son regalos de la vida, son regalos de Dios. A medida que fui creciendo, como te comentaba, tuve comunicación con los chamanes y ellos me orillaron mucho a tener este entendimiento y culto por la madre tierra. Y ya posteriormente, hace 4 años, fue cuando tuve una canalización muy específica para trabajar con el ser humano y con los árboles. Primero, obviamente, lo hice en mí. Nunca pensé que iba a ser con los árboles, honestamente, uh-huh. pero fue con ellos que de repente empecé a tener mucha comunicación y me solicitaron de forma urgente, hace 4 años ya, de que querían tener una comunicación constante entre el ser humano y la madre naturaleza, porque el llamado es volver a amar la vida, claro. es volver a tus raíces, porque en sí. tus raíces se encuentra todo ese legado, todos esos secretos que claro. tú andas buscando afuera, en el psicólogo, en el sanador energético. Cuando todo está dentro de ti. Exacto. Y en conexión con lo que te rodea. Así es, y todo parte, esa maestría que tenemos nosotros en nuestro interior,
parte en nuestro corazón. O sea, el secreto, como dicen los ángeles y los árboles, uh-huh. está en tu corazón, en amarte a ti mismo. Una vez que te amas a ti mismo, encuentras que eres un fractal de Dios y, claro. Y que eres un ser magnificente, que eres un ser creador. En las mujeres somos co-creadoras de vida también. Además, claro que sí. Imagínate cuántas mujeres en este momento están sufriendo, quizás porque un hombre no las quiere, o que de repente están sufriendo porque no tienen trabajo, cuando ustedes mujeres son seres de luz. La energía femenina precede a la madre tierra. Imagínense, ustedes que comparten esa energía, tienen todo para salir adelante. No se desanimen, vuelvan a ustedes mismas, y esto es mucho de lo que los árboles nos enseñan. A medida que fui trabajando con las meditaciones, ellos me guían. Por ejemplo, con las palmeras, cuando vamos con palmeras, uh-huh. trabajamos todo lo que es la fortaleza, drenamos toda energía de enfermedades, de apegos, porque las palmeras son muy fuertes. De hecho, vueltan vendavales. Así es, de hecho representan el éxito. Si te das cuenta, es como si fuera una luz de bengala. Uh-huh. Entonces ellas son muy fuertes y siempre me han dicho, con nosotros vas a trabajar así la parte la oscura, ¿no? Vamos a ayudarte a transmutar. Y con otros árboles, pues algunos me dicen, mira, quiero que canalices esta información. Entonces en algunos árboles, algunas veces les pongo un mensajito ya canalizado, porque me dicen, va a llegar a ti personas en las cuales de repente va a ser su primera vez, no lo van a entender, entonces mejor dales este mensaje. Poquito a poquito. La última meditación que tuvimos en julio, por ejemplo, fue mucho más mental, porque me tocó un trabajo con más personas elevado. Más estructuradas, uh-huh. o sea, muy, muy cuadradas, por así decirlo, ¿no? Sin ofender. Y bueno, me dijeron, tenemos que hacer un trabajo mucho más consciente. Entonces, por ejemplo, ahí la mitad fue un trabajo consciente y la otra mitad en el inconsciente abrazando el árbol. Wow. Trabajamos todo lo que es nuestro árbol de vida. Uh-huh. ¿A dónde queremos ir para empezar este nuevo mes de agosto? Entonces, cada mes, los árboles, bueno, yo voy constantemente y les pregunto, ¿qué es lo que vamos a trabajar con estas personas? Y ellos me dan la visión del grupo que voy a tener y me dicen, esta vez vas a trabajar con drenar energía negativa. Esta vez vas a trabajar con el árbol de la vida de cada una de las personas, uh-huh. ¿hacia dónde quieren ir? Vamos a abrir metas. De repente me dicen, ahora vamos a trabajar con la energía del perdón, con la energía del amor. Y así cada mes he estado trabajando con un grupo que se renueva, que repiten, porque cada meditación es diferente, pero sobre todo porque también van abriendo ese sexto chakra y van abriendo esa percepción en la cual quizás no se consideran que tienen el don o que tienen el talento para poder platicar con un árbol, ¿no? A veces algunas personas dicen, pero ¿cómo voy a platicar con un árbol si es un elemento que siempre ha estado al lado de mí, en la calle, cuando voy al trabajo, si veo por la ventana hay árboles? Que no te des cuenta, o sea, no quiere decir que no exista, claro. Exacto, pero sí, ellos están para nosotros. Y pues el llamado básicamente de los árboles y de la madre naturaleza, que es un ser muy alegre, pero muy, muy alegre y muy proveedor, es de que amen la vida y que se amen a sí mismos para que puedan activar toda esa maestría interior. Y las técnicas, pues hay infinidad de técnicas para poder desarrollarse, para poder elevarse, para poder progresar y tener ese despertar de conciencia. Porque no todo es lo material, ¿no? Hay todo, como dicen, ¿no? La llama trina, hay todo un íntegro dentro de ti, que es tu ser que va a trabajar y que va a conseguir dinero, pero que también no puedes tapar el sol con un dedo, ¿no? Correcto. Hay ángeles, hay arcángeles, hay magia, hay hadas, hay árboles, hay seres celestiales a tu lado. Y de por sí tenemos nuestro ángel de la guarda, ¿verdad? Claro que sí. Así es. Yo al mío hasta lo llamo por su nombre, y es verdad, es importante, qué bueno que estás trabajando en hacer que otras personas tomen conciencia de que estamos interconectados con todo, formamos parte de un todo, y eso es algo que fácilmente perdemos el recuerdo y la conciencia de lo mismo. Los niños, por ejemplo, sí se dan cuenta de eso, tienen los ojos abiertos y maravillados por todo lo que les rodea y no saben dónde terminan ellos y dónde comienza lo demás, porque están en esa conexión directa.
Pero a medida que pasan los años, como que nos van preprogramando, yo no sé si hay algo de eso, ¿no? Una programación de pensamientos y de caminos que inclusive nos alejan no solamente de la naturaleza, sino de nuestra prosperidad, de la salud, de la alegría, de la tranquilidad, como así bien es. Dijiste. Y efectivamente todo lo que tiene que ver con la naturaleza te lleva a una reconexión, pero lo más hermoso es que no es solamente con la Madre Tierra y con toda nuestra parte divina, sino con de regreso a nosotros, a nuestro origen, a nuestra propia divinidad. Así es, Marisa, qué bueno que lo comentas, porque incluso lo que nosotros trabajamos también dentro de las meditaciones con los árboles es sanar nuestro árbol genealógico. En nuestro árbol genealógico es volver a nuestras raíces, o sea, a veces de repente omitimos a lo que es nuestra mamá, nuestro papá, cuando son seres fundamentales, papá te da la seguridad, mamá te da esa parte de la protección, de la abundancia. Si tienes problemas con mamá, definitivamente va a ser muy difícil alcanzar esa abundancia que tanto esperas en los proyectos, en el trabajo, tener este material, este dinero que es un medio para sobrevivir, ¿no? Claro. También. Y la parte de la autoestima, si tienes baja autoestima, si atraes relaciones que quizás son dolorosas, es porque ahí hay algo con papá. Y así ellos también han aprendido y arrastran de sus papás, y así se va abriendo el árbol genealógico. Es por eso que también trabajo con constelaciones chamánicas uh-huh. individuales, en las cuales las hago con elementos de la madre naturaleza. Claro. No las hago tanto en grupo, porque me he dado cuenta de que cuando tú trabajas con una persona de forma individual, bajando todo este cosmos, y que amplías y les muestras su árbol genealógico, como que les hace más sentido, y dicen, wow, esto lo estoy haciendo yo, lo está haciendo una persona, uh-huh. Esto es real, ¿no? Y los cambios son increíbles. Con una constelación chamánica, por ejemplo, te ahorras 6 sesiones de psicólogo. Y es tan fuerte el cambio que no puedo hacer otro trabajo de constelación chamánica con una persona de aquí a 3 meses. Y fíjate, quién sabe cuántas pastillas de ansiolítico, ¿no? Que exacto. También puedes evitar a través de este trabajo con la naturaleza, que además lo más bello de todo, amigos, es que es algo que está dentro de nosotros. Lo que hace una persona como Erika es recordarnos esta conexión, despertarnos un poquito, pero ya está ahí toda la información, entonces es algo que yo les recomiendo muchísimo, por eso yo quería que vinieras, Erika, para que les platiques todo esto, y además me gustaría mucho que regresaras y te explayaras un poco más en cómo se lleva a cabo, por ejemplo, una meditación con los árboles, cuáles son los mensajes que nos traen para cada mes. ¿Qué te parece? Excelente. ¿Sí? Podemos hacer como un historial y comentarte cada experiencia. Vamos a traerte una vez al mes para que nos pongas al día de lo que va a pasar durante el mes, de cuál es el mensaje de la naturaleza, para que nos encaminemos, para que nos pongamos en línea. Este mes vamos a tener la meditación con los árboles para el 27 de agosto. 27 de agosto es la próxima meditación con árboles. ¿Qué otros eventos tienes y dónde te pueden localizar? Bueno, los próximos eventos van a ser el 20 de agosto. Participo con el Domingo Verde, que es un evento ecológico que tienen en el Bosque de Tlalpan, y simultáneamente con Chapultepec y el Bosque de Aragón. Yo estoy en el Bosque de Tlalpan a las 11 de la mañana. Voy a estar el 20 dando una micro meditación con los árboles, ya que nada más me dan una hora, de 11 a 12. Y el 27 vamos a tener la típica meditación, la sanadora, la que es más profunda, uh-huh. en Viveros de Coyacán. Los espero a las 9:45. Mándenme un correíto para mandarles el punto de encuentro y más información de lo que va a tratar esta gran meditación al correo righata@gmail.com. Se los repito, righata@gmail.com. Y también los invito a que me sigan en la página de La Brisa del Ser, Conciencia y Divinidad. Esta página de Facebook pues tiene la imagen de un árbol como debe ser, como estandarte y representante de la Madre Tierra. Y también voy a tener un curso, una sesión de activar nuestras alas angelicales en el Centro Purnoham el 3 de septiembre. Va a ser de 10 a 2 de la tarde. Vamos a aprender a
comunicarnos y a dar con nuestro ángel de la guarda y dar abrazos angelicales. ¡Ay, qué bello! Vamos a aprender un mudra del ángel, vamos a aprender a conectarnos con otra persona. Va a ser muy bonita la sesión, ya la he dado antes y ha tenido bastantes resultados positivos. Y básicamente son los próximos eventos. Ah, bueno, y también en Coacalco voy a dar el 26 de agosto una sesión de curso terapéutico con los arcángeles, con los siete arcángeles. Este consta de 7 sesiones cada 15 días. Y pues sí, vamos a estar ahí ayudando a elevar corazones con la Madre Tierra, con los seres celestiales. Y pues la verdad me honra mucho estar el día de hoy contigo, Marisa. Ay, no, me ha sido un gusto enorme, de verdad. Ya no, me dijeron que abriera yo mi Facebook aquí para ver si qué mensajes había, pero la verdad es que está tan interesante toda esta plática que pues creo que fue más importante. De todas maneras, si están enviando mensajes, ya escucharon a dónde la pueden localizar. Erika se nos va, pero si quieren volverla a ver, ustedes insístanme, pónganme comentarios al final de este segmento del programa y yo la traigo de regreso para que nos hable más de los ángeles. Así es. Pues muchas gracias, al Marisa. Contrario. Mucho éxito. Y pues no es casualidad que nos hemos encontrado, ¿no? Sí. Varias veces de casualidad. Y pues fue por algo y creo que se va concretando, pues, no, nuestro un camino, nuestra que vamos conexión. Así es, completamente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. De muchas verdad. Gracias, Marisa. Regresa. Así es. Y ustedes no se vayan, que todavía tenemos más en este programa Nueva Mujer. Namaste.